El expresidente mexicano Vicente Fox dijo el viernes pasado en RCN La Radio que está de acuerdo con la legalización de la droga como una forma de reducir la violencia en la región. A esta hora estamos en contacto con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para que nos cuente qué opina sobre las declaraciones del presidente Fox. Licenciado Peña Nieto, muy buenas tardes, bienvenido. Licenciado J, gracias por preguntarme, pues me tenía muy preocupado que esa posición del presidente Fox fuera interpretada como una posición oficial de mi gobierno. Eso se había constituido para mí en una preocupación más grande que mi copete. El presidente Fox dice eso porque es del partido de oposición que es el PAN, y a mí, como diría Ricky Martin, pues no me gusta para nada el PAN. Pero permítame decirle que la droga no hace bruta a la gente. Para la muestra estoy yo, que nunca he consumido nada, y miren cómo salí. Eso sí, está comprobado que los seres humanos perdemos interés por lo legal. Siempre nos antojamos y queremos hacerlo prohibido. Por ejemplo, ¿qué sería de mí si me hubieran prohibido la lectura? En cuanto a las drogas, México y el mundo occidental han tenido una sola visión, mientras que los consumidores tienen tres o cuatro visiones en cada traba. En lo que sí estoy de acuerdo es en que los drogadicteños deben ser tratados como enfermos. Aunque debo aclarar que los adictos a la cocaína mexicanos no son cocainómanos, más bien son cocainomanos. De todas formas, no estoy de acuerdo con la legalización por una simple razón. ¿Se imagina Chabelo haciendo anuncios de droga en su programa en vivo? ¡Uy! ¡Hola, cuates de la República Mexicana! ¡La catafixia de hoy es patrocinada por Pareticos María Elena! ¡Pareticos María Elena! ¡Perfectos para todas las adicciones, cuincles! Y a propósito de ese tema, mis mejores deseos para el canal RCN con el estreno de la serie de hoy sobre un capo del narcotráfico llamada El Mexicanencenereño. Uy. A pesar de que hizo la productor, de que lo hizo la productora del expresidente, que es del partido opuesto, o sea, Vicente Fox Telecolombia. Un saludo, licenciado Jota.